lo mío es videos compilatorios. Podría hacerte tres videos con el material que estoy a punto de grabar, pero no, tres en uno. ¿Por qué? Porque día del libro. Felicidades, comenzamos. Bienvenido a tu dosis de literatura y sarcasmo con el señor R. 23 de abril, fecha en que los lectores nos ponemos de fiesta porque se celebra el Día Internacional del Libro. Esta fecha fue propuesta por la UNESCO en honor al fallecimiento de varios autores como Shakespeare o Miguel de Cervantes, que murieron un 23 de abril, coincide la fecha. Además, últimamente se ha puesto de moda esa mamada en las redes de que 23 de abril regala una rosa con un libro. Tiene su razón de ser este acto sensiblero. Es en honor a San Jordi, personaje de una antigua leyenda en la que salvó a una princesa de morir en las fauces de un dragón. ¿Cómo la salvó? Disparando una flecha al pecho de la bestia. Una flecha que impactó justo en el corazón del dragón, cuya sangre manó descontrolada vertiéndose en el suelo. Ah, pues en ese mismo pedazo de suelo donde el dragón derramó su sangre, brotó un rosal rojo y el joven San Jordi, caballeroso, tomó una de las rosas para regalársela a la princesa que acababa de salvar. Ahora ya sabrás qué responder cuando te pregunten tus tías: oye, mijo, ¿por qué quieres que te regale un libro? Porque es el equivalente a otro cumpleaños para todo aquel lector que se respete. Y en consecuencia, no nos podía pasar desapercibido aquí en tu canal, señor R. No te voy a mandar un libro con una rosa, a menos que compres tu asesino. Si lo compras hoy mismo, sí, te lo mando con todo y rosa. Pero sí te voy a hablar de tres titanes de las letras, de tres colosos de la pluma, de tres historias inmortales e inmunes a los siglos, porque son clásicos que siguen vigentes y te van a volar la cabeza en pleno 2022. Cada uno de ellos sobrepasa las 1000 páginas y no te vas a arrepentir nunca de leerlos. El Quijote, El Conde de Montecristo y Los Miserables. Comenzamos. El Conde de Montecristo. Todos hemos oído hablar de ella y muchos lectores le sacan a leerla por la extensión, pero a diferencia de otras obras de las que se van a hablar aquí, por ejemplo El Quijote, esta sí es vertiginosa y hasta entrañable. No me voy a extender mucho hablándoles de ella porque pronto la estaré releyendo y le voy a hacer un video entero de esos largos de casi media hora. Lo que sí voy a hacer es decirte que a pesar de rebasar las 1000 páginas, tiene un ritmo absorbente y resulta imposible de soltar. A ratos resulta ser un thriller en toda regla, y entre más lees, más adictiva se vuelve. Además, entre tanto ingenioso giro de tuerca que Dumas plantó aquí, la obra profundiza en temas como la justicia, el amor, la conciencia, la venganza y la muerte de las ideas románticas que uno posee de joven. Esta historia rompe capas emocionales en tu mente y te toca de 1000 formas, llevándote de la desesperación al llanto, de la ansiedad a la tristeza, de la soledad al odio, del asombro al coraje, de la valentía a la felicidad, de la venganza al perdón, del anhelo frustrado al amor imposible, y te deja claro el poder que la esperanza puede infundir en un hombre y de cómo esta, la esperanza, puede convertirse en la brújula que encamine tus pasos hacia un destino sublime y hasta divino, regalándote momentos de ensueño que le darán sentido a las memorias de tus días. Como ya dije, se relee este año y se le hace su propio video para profundizar cómo se debe en este leviatán de tinta y papel, cuya lectura me cambió la vida para bien. Mientras tanto, espero que con estas breves palabras que le acabo de escribir, lo leí hace mucho, en 2018, te hayan dado ganas de leerlo. Es lo único que espero. Avísame en los comentarios si fue el caso. Ya nada más como estos libros tochos se paran solitos, ni batallas, nada. Siguiente libro, Don Quijote de la Mancha, considerada desde tiempos inmemoriales como la primera novela, porque llegó a plantear un estilo narrativo y único que sigue repitiéndose en las novelas como se escriben hoy en día. La importancia y la contundencia del Quijote es innegable, pero al chile, ¿quién de ustedes lo ha leído? ¿Quiénes de ustedes lo han empezado y lo han abandonado? No los juzgo, a mí me tomó más de 2 meses leerla completa, y aunque la experiencia fue memorable,
No, fue del todo amena. Hubo partes lentas y hasta desesperantes porque perdí el hilo con tanta subtrama que Miguel de Cervantes desarrolló aquí. Y es que El Quijote no es un libro para leerse de un tirón. Lo ideal sería alternar sus capítulos con alguna que otra lectura más ágil. Para empezar, está dividido en dos partes. La primera de ellas se publicó en el año 1605 y lleva por título El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La segunda parte se publicó hasta 1615. Apareció la continuación de esta historia bajo el título El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Y uno queriéndola leer en un mes, que dice que porque para ponerla en el reto lector, no, mis cielas, así no funciona El Quijote. Tienes que saber en qué te estás metiendo con este tipo de libros. Ahora que están advertidos, déjenme decirles a grosso modo de qué trata esta obrita. Alonso Quijano, nuestro protagonista, es un viejecito que vive en algún lugar de La Mancha. Este señor es un lector apasionadísimo, como tú y como yo. Posee una majestuosa biblioteca con cientos de miles de volúmenes, entre los cuales destaca su género favorito, las novelas de caballería. Su fascinación por estas historias cruza la línea entre el gusto y la obsesión, tanto que pronto se vuelve loco, pierde totalmente el juicio, hasta que un día se despierta convencido de que él mismo es un caballero andante que nació para vivir aventuras y para rescatar damiselas en apuros y finalmente ser glorificado por ellos. Amigos, parientes y vecinos de Don Alonso intentarán hacerlo entrar en razón, convencerlo de que las letras se le subieron demasiado a la cabeza y que él es un simple mortal tan común como cualquiera de ellos. Pero como todo loco que se respeta, Don Alonso hace caso omiso y su propia gente a la mala y por su propio bien, según ellos, decide encerrarlo como un prisionero en pos de evitar que se lance a perseguir sus delirios, cosa que resulta inútil porque Don Alonso los ve solo como el primero de muchos obstáculos que se le van a presentar en su travesía. Son el nivel 1, papitas, güey, no traen nada comparado a los peligros que este caballero errante está por enfrentar en el porvenir. Así de rebuscado es El Quijote, ¿eh? Te dicen un párrafo lo que te podría decir en tres renglones. La cosa pasa de ponerse graciosa a muy emocionante cuando de entre toda esta multitud aparece una sola persona como un faro en la oscuridad que creerá en él. Sancho Panza, a quien Don Alonso de volada adopta como un leal escudero. Y adopta también Don Alonso un nombre a la altura de la misión que va a emprender. Don Quijote de la Mancha. No responderá más al nombre de Alonso Quijano y en compañía de su nuevo escudero se convierte en el personaje tan maravilloso que cree que es y juntos emprenderán un viaje directo a las aventuras más vertiginosas que la vida y la mente puedan crear, conociendo en el camino a los villanazos más icónicos de la historia, los molinos de viento y a personajes tan entrañables para el imaginario colectivo como la preciosa Dulcinea. Grandiosa lección de vida la que nos da Miguel de Cervantes Saavedra. Aquí te van a llamar loco por perseguir tus sueños, sí, pero si te lo crees, lo proyectas. Y si no te lo crees, también lo proyectas. Y por eso Don Quijote y Sancho viven las aventuras que protagonizan las páginas de este libro. Porque así como hubo muchos que se burlaron de Don Alonso, habrá otros que se maravillarán al conocerlo y exclamarán asombrados: ¡ay, pensé que esas cosas solo pasaban en los libros! Que nadie te diga que no puedes ir a pelear con los molinos si crees que esa es tu misión en la vida. Llevamos dos. Los Miserables. Estamos no solo ante la más extensa de las obras de la lista, loco, son casi 2000 páginas, me tomó 2 meses acabarla, sino también ante una de esas obras maestras que se caracterizan por presentar varias tramas en simultáneo que al principio parecieran no tener relación entre sí, hasta que se conectan contando una misma historia y entonces sucede, llegas al orgasmo literario en el que desfilan personajes
personajes de variadas psicologías y dispares temperamentos que, a su modo, todos son unos miserables. Víctor Hugo juega ingeniosamente con los diversos significados de esta palabra. Algunos de nuestros personajes son unos canallas, villanos consumados que se representan a una miseria moral en el alma, mientras que otros personajes, que son tan buenos como los ángeles en el cielo, representan a la miseria material. No tienen dónde vivir ni qué comer. Víctor Hugo era un historiador, además de muchas otras cosas. Y entendía a la perfección las leyes, las diferentes clases sociales y era un experto en emociones humanas. Todo ello quedó manifiesto en esta obra. Aquí veremos cómo un hombre bueno que desesperado se roba unos panes para alimentar a sus sobrinos que están pasando hambre es detenido y encarcelado por 19 putos años por robarse unos panes. Un güey que no tenía antecedentes penales. ¿En qué cabeza de simio cabe pensar que eso es justicia, chingado? 19 años en presidio en los que su alma se llena de ira ante la sociedad. 19 años en los que no encuentra mejor pasatiempo que alimentar y afilar su odio. Aquí seremos testigos de cómo el alma de un buen hombre se va secando poco a poco, mes con mes y año tras año. Hasta que del hombre desesperado por alimentar a sus sobrinos no queda casi nada. Veremos leyes injustas que dictan sentencias absurdas que exceden estúpidamente el delito cometido. Aquí, Víctor Hugo te hará odiar a hombres sin malicia solo por estar consagrados al derecho y a las leyes. Los despreciarás solo por carecer de la fluidez mental que requiere entender que lo legal y lo justo no siempre son la misma cosa. Aquí yacen una de las relaciones más preciosas que la literatura ha tenido a bien regalarnos, la de Jean Valjean y Cosette, que aunque él no la engendró, conmueve y enternece el alma más que cualquier relación entre padre e hija que yo haya leído. Aquí veremos guerra, locura, soledad, traición, tortura, desesperación, hambre, impotencia, ansiedad, así como romance, risas, aventuras, libertad y, aunque sea en dosis muy pequeñitas, felicidad. Eso es Los Miserables, una oda a las emociones humanas con la que te será imposible no enternecerte. ¿Eres de esos que sueltan la lágrima con los libros? Pues vas a necesitar pañuelos junto con el libro y los post-its, porque de mí te acuerdas, te va a arrancar un montón de lágrimas esta obrita, tanto de felicidad como de tristeza. Y hasta aquí uno de los videos más ambiciosos que he hecho. Desde luego que mi favorito de los tres que reseñé, en breve, o sea, reseña express, es sin duda El Conde de Montecristo, que tendrá su propio video próximamente. Se relee este año. El Quijote ya tiene video completo aquí en el canal, te lo dejo aquí arriba para que lo veas. Y si quieres el video de Los Miserables, un video completo o profundizando en esa obra, pónmelo ahí abajo en los comentarios y se hace. Ya sabes que aquí tú mandas. Se despide de ti Marco Reyes, tu dealer de literatura y sarcasmo. Pero no sin antes abrazarte, porque este día se celebra y se felicita a todo lector que se mire. Sí, ustedes también me pueden felicitar a mí en los comentarios, no me agüito. Y recordarte, como en cada video, que larga vida a los libros. Felicidades y bye.